¿Cómo te sientes? Te vas a casar. Qué hermoso, guapo. Qué hermoso todo, qué guapo. La madrina, ¿cómo te sientes, madrina? Me siento muy contenta y feliz, nerviosa. Y la conductora, qué guapa. ¿Cómo se llaman? Con los tres italianos. Ay, qué guapo los dos. Father of creation, yeah, yeah. One love. What about the one? One love. What about the let's get together and feel alright. I'm playing to mankind. One love. Bienvenidos todos. Estamos reunidos en la presencia de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo para unir a Anderson Moreno Gómez y Madeleine Andrea, Señor, en el santo estado de matrimonio. Quisiera antes todo darle la bienvenida a todos ustedes, tanto a los familiares como a los novios, de los novios como a sus amigos invitados. Y quisiera aquí hacer una especial mención hoy, esta tarde, a todos los que nos vean por internet o que nos verán en diferido probablemente por internet, por allá en Venezuela, a toda la familia, que seguramente les gustará ver estas imágenes. Así que es como si estuvieran con nosotros, ¿verdad? Dios mismo estableció esta unión permanente como base para la sociedad y lo hizo con unas palabras que no dejan lugar a duda en la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 24 que está vuelto a dar en varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la boca de Jesús también, en la pluma más bien de Pablo más tarde, encontramos este mismo versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne.
Así que este momento que estáis viviendo es un momento de gozo, de felicidad. Cuando dos corazones se unen, cuando dos voluntades asumen el compromiso de vivir una vida juntos, van a consumar el pacto matrimonial. El paso es solemne, ya que las promesas que se van a hacer mutuamente serán hechas delante de, primeramente, de Dios, el creador de todas las cosas, al cual tenemos que darle honor y primer lugar. Después delante de las familias de ambos y por ende delante de la sociedad en el seno en la que ellos viven. Naturalmente delante de la familia espiritual, que es la Iglesia Misión Cristiana Canaria. Y quizás añadiría una cosa siempre, yo digo siempre, también se están uniendo delante del enemigo del matrimonio para decirle: Satanás, no tienes parte en este asunto. Es por esta razón que me dirijo ahora a los dos y en la presencia de Dios y de esta congregación, si alguno de los doce conoce causa justa que impida su unión en matrimonio, lo declare ahora. Solemnemente yo, Anderson José Moreno, declaro que no hay ningún motivo legal que me impida casarme contigo, Madeleine. Solemnemente yo, Madeleine Andrea Serio, declaro que no hay ningún motivo legal que me impida casarme contigo. Siendo así, seguiremos entonces con la ceremonia, escuchando una lectura bíblica que no será leído por Enrique, que se encuentra en la 1 Corintios capítulo 13, un pasaje que ha sido elegido también por los nombres. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor es el más grande de ellos. Voy a poner, pedir que se ponga de pie porque vamos a proceder. Entonces, a que ellos pueden compartir sus promesas, porque en definitiva es lo que han venido a hacer, prometerse mutuamente delante de ustedes y delante de toda esta congregación y delante de Dios. Así que le voy a preguntar a Ander. ¿Decimos Ander o Anderson? Ander, venga. Ander, ¿tomas a Madeleine como tu legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según ordenado por Dios? Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, en la riqueza como en la pobreza, y serle fiel mientras vivan los dos. ¿Y Madeleine?
Thomas Anderson como tu legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según ordenado por Dios. Promete amarlo, honrarlo y cuidarlo en enfermedad y en salud, en la riqueza como en la pobreza, y serle fiel mientras vivan los dos. Entonces voy a pedir que vengan los portadores de los anillos. Y ahora tú, Andersen, dirás tus promesas y pondrá este anillo. Yo simplemente quiero recordar que el anillo sella y confirma el pacto matrimonial. Es un círculo que es símbolo del amor eterno de Dios, que siempre no tiene fin. Y el oro simboliza lo noble y auténtico que es el matrimonio. Así que voy a dejar a Anderson que dé sus promesas a su novia. Quiero darle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho por mí, pero sobre todo por haberte puesto en mi vida, porque eres el complemento perfecto para mí. Estar a tu lado me ha hecho crecer como persona espiritualmente hablando. Soy el hombre más feliz a tu lado. Eres simplemente maravillosa conmigo. Tu sonrisa diaria, tu sencillez, lo cariñosa que eres conmigo, la forma en que me demuestras tu amor, me hace sentir realmente querido. Y por eso, yo, Anderson, te prometo a ti, Madeleine, estar contigo en las buenas y en las malas. Prometo serte fiel ante los ojos de Dios. Prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte hasta la eternidad. Prometo respetarte cada día de mi vida. Prometo ser tu amigo, tu compañero, tu guardián. Te prometo compartir y apoyarte en tus esperanzas, en tus sueños y en tus metas. Mi voto estará contigo para siempre. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, desde este momento hasta la eternidad. Ahora pongo este anillo en tu dedo como símbolo de las promesas que te hice. Siento seguridad, cariño, comprensión y amor. También siento que ya no podría estar sin ti. Eres el compañero idóneo para mí. Hoy me caso con mi mejor amigo y el amor de mi vida. Me caso con un hombre que, aparte de maravilloso, ha decidido entregar su vida a Cristo al igual que yo. Y ante tal bendición, solo te puedo decir que yo, Madeleine, hoy te prometo a ti, Anderson, ser tu amiga y compañera incondicional. Siempre te apoyaré, cuidaré y amaré. Seré fiel a ti y a nuestro compromiso toda la vida. Ahora pongo este anillo en tu dedo como símbolo de las promesas que te he hecho. Por cuanto este hombre y esta mujer, solemnemente delante de Dios y de esta asamblea, se han dado y empeñado su fe y palabra el uno al otro y lo han manifestado con la unión de las manos, ahora voy a orar por ustedes, pero antes yo quisiera declararles marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Amén. Vamos a orar juntos. En medio, si me dejan. Así. Padre Celestial, te quiero alabar en este momento preciso. Te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te doy gracias porque tú has oído estas promesas hechas por hombre, por un hombre, por una mujer, en su debilidad, y sin embargo, con tu mano poderosa, podrán cumplirla.
Padre, te doy gracias porque tú lo que has unido, nadie lo podrá desunir. Y vas a bendecir a Anders y Madeleine en este momento y para siempre. Gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el novio puede besar a la novia, divertido. Dios te bendiga, que la resplandece su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino, que siempre guarde tu entrar y salir. Que nunca falte en tu mesa el pan y el amor que viene del Señor. Que Dios te bendiga, te haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino, que siempre guarde tu entrar y salir. Que nunca falte en tu mesa el pan y el amor que viene del Señor. Hemos leído un texto maravilloso, ¿saben? De la Biblia, que ha sido elegido por los novios. Eso no es una novedad, porque creo que el 99% de las bodas se dice en este pasaje, en 1 Corintios capítulo 13. Pero lo que nos llama la atención es la persona que la ha escrito este texto. Es el texto probablemente más sublime que existe sobre el tema del amor, que nos explica lo que es el amor que Dios ha creado. Pero el escritor de este texto se llamaba antes Saulo de Tarso, una especie de Bin Laden, ¿saben? Una persona que si viviera hoy seguramente sería uno de estos que ponen bombas por todas partes. Sí, en serio. Odiaba a los cristianos de tal modo que respiraba el odio, dicen algunos textos. Que estaba respirando odio en su corazón. Yo no sé si podemos imaginar personas así que están totalmente destrozadas en su interior, lleno de odio y de rencor. Y sin embargo, algunos años más tarde va a escribir este texto más extraordinario, que es lo opuesto, podemos decir, a todo lo que podemos imaginar de malo. Ahora escribe un texto que es absolutamente sublime. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hizo un encuentro personal con Jesucristo. Y eso transformó totalmente su vida, su manera de pensar, su corazón ha sido totalmente trastornado por el amor de Dios en su vida. Y por eso podrá explicar y por fin habrá podido encontrar qué es el verdadero amor. Y él nos escribe muchas cosas en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia nos escribe sobre el matrimonio. Y sobre el amor humano también. Y sobre el amor de las parejas. Y sobre el amor de Dios para con nosotros. Y es extraordinario de poder ver todo lo que dice. Y hay un versículo que es muy curioso, que siempre lo me hace pensar eso, porque después de haber explicado muchas cosas sobre el matrimonio, al final dice, pero saben ustedes, el amor de la pareja es un misterio. Y un misterio no se entiende muy bien, ¿eh? Por eso se dice que es un misterio. Si él lo dice que es un misterio, pues es que será un misterio, ¿verdad? Y si no nos fuera revelado lo que Dios nos explica sobre el matrimonio, entonces sería imposible para nosotros entender esto del misterio. Saben que hay muchas personas que han intentado descifrar este misterio a través de canciones, a través de poemas, a través de grandes frases, de frases muy elocuentes y todas estas cosas, pero nunca todo lo que se ha dicho sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el amor entre la pareja, entre un hombre y una mujer,
sobre toda esta abstracción nunca llega al nivel de este texto que hemos leído al comienzo. Es como llegar apenas a los zapatos, ¿saben? Porque este texto que entendemos es muy diferente. ¿Sabes? El matrimonio es como cuando recibes un smartphone, ¿no? De esos teléfonos nuevos, así, lo tienes bien encajado, metido en una caja muy limpia, muy linda, con un papel transparente que todavía está y tienes que romperlo para abrirlo, ¿no? Y estás todo nervioso y lo rompes, lo abre el precinto, saca el nuevo móvil, no sabe dónde se enciende porque siempre son más complicados, ¿verdad? Entonces le das mil vueltas, entonces empieza a ponerte nervioso. ¿Y dónde se enciende esto? Que no veo por qué no va. Entonces siempre hay un amigo que está a tu lado y dice, tú no sabes nada, vamos, tienes que darle al botón ahí, ¿verdad? Y después ves que esto no funciona porque, pues, tienes que poner la tarjetita, el ping, el puk, el pong, el no sé qué, y nada funciona porque lo quieres hacer a toda mecha, ¿verdad? Y quieres que funcione porque tus amigos lo hicieron funcionar, pero tú, porque va, nada. Yo siempre digo, no hubiera sido más fácil leer el libro de instrucción primero, ¿no? Tú hubieras perdido, no hubieras perdido tanto tiempo. Y no hubieras tenido tantas decepciones con este nuevo teléfono tan bonito. El libro de instrucción para matrimonio lo tenemos aquí, ¿ok? Y es muy importante que uno se prepare para ello. Yo sé que ustedes, este último año por lo menos, han prestado mucha atención a lo que dice Dios en su palabra sobre ello. Han corregido muchas cosas y tendréis que hacerlo durante toda vuestra vida, porque el libro de instrucción no lo sabemos nunca del todo. Y siempre nos tiene que aportar nuevas cosas. Así somos con el matrimonio. Nos lanzamos a la aventura pensando saberlo todo. Decidimos lanzarnos, improvisamos, vamos caminando y, como dice la canción, el camino se hace al andar y ya veremos qué pasa. Y al final siempre pues llega el momento donde hay dificultades, crisis, y es una pura lotería, como dice el otro. Pero cuando uno sigue el libro de instrucción que ha sido escrito por el inventor del tema, el inventor de este magnífico, esta magnífica cosa que se llama matrimonio, él lo ha inventado todo. Y entonces es extraordinario cuando podemos, a través del libro de instrucción, descubrir cosas. ¿Sabe? Dice el texto que hemos leído, más o menos eso, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Significa que tú andas, puedes ser un tipo extraordinario que hable un montón de idiomas, incluso que cuando hablas parece un ángel, por lo menos para ti te parecerá eso, ¿verdad? Bueno, lo acabas de decir casi, ¿eh? Pero el texto dice, mira, a pesar de todo eso, sin amor no serviría para nada. Y lo mismo al revés, dice, sigue el texto, dice, podría ser una mujer maravillosa que sabe anticipar y ver el futuro, que conoce los secretos de Dios, que tiene fe en el porvenir y que incluso está dispuesto a dar su vida por sus hijos, como todas las madres en principio. Y seguro que Ander ve en Madeleine a la mujer perfecta así, ¿verdad? Si no, no hubieras venido aquí, ¿eh? Eso está claro. Pero el texto dice, y añade una cosa rara, dice, pero sin amor no serviría para nada. Así que la primera instrucción es, para que esto funcione, pon a Dios en medio del asunto. Pon este amor de Dios en medio del asunto. Deja que sea el amor de Dios el que dirija vuestras relaciones, porque el amor de Dios, y dice el texto, no es envidioso, no es celoso. ¡Wow! ¿Cuántos tienen problemas de celos? El amor de Dios no es celoso. Y cuando Anders y Madeleine estaréis llenos del amor de Dios, nunca podréis tener celos el uno del otro. Presumido, no es presumido, ni orgulloso, no es descortés, ni egoísta. Oh, tantas canciones que dicen, te quiero porque no puedo vivir sin ti.
El amor de Dios no es egoísta. No se enoja fácilmente. No lleva cuenta de las ofensas, dice, y no se alegra de la maldad, no pierde la esperanza, no tiene fin. Ay, cuántas parejas, me dice, el amor se murió, pastor. Y dice, ¿cómo es posible eso? Aquí el texto dice que el amor no tiene fin. Algo funciona mal en vosotros, o no habéis conocido el verdadero amor, entonces. Pero el amor no tiene fin, ¿verdad? Y eso lo dice Pablo. Y después dice, no solamente las cosas que no es el amor, sino que va a decir las cosas lo que sí es el amor. Y dice, el amor es cuando uno se alegra de la verdad, acepta todo con paciencia, siempre confía, todo lo soporta, permanece para siempre. Y ahí tenemos que reconocer que nuestro amor humano, por más sublime que pueda ser y presentarse incluso en esta tarde, y más maravilloso que pensamos que es, no llega al nivel que nos está descrito para nada. No tenemos tal amor en nosotros, ni por asombro, ¿saben? Por más esfuerzo que podemos hacer y más buena atención que podemos tomar, no tenemos eso en nosotros. Y ahora la Biblia dice que somos pecadores y no llegamos a este nivel. El matrimonio se encarga pronto de hacerte descubrir esta gran realidad, de que en definitiva eres celoso, eres presumida, eres descortés, te vas a enfadar fácilmente, vas a perder la paciencia, vas a perder la esperanza, porque somos humanos y somos así. Y el matrimonio muchas veces nos recuerda estas cosas. Así que dos personas así no tienen muchas probabilidades de seguir juntos por mucho tiempo, si no interviene el puro milagro. Y si no hay milagro, pues es una especie de ejercicio de malabarismo, ¿no? En el matrimonio. Dicen, bueno, vamos a intentarlo y estamos un día en un pie, el otro día en el otro pie, y vamos a ver si funciona y guarda. Tratamos de guardar esto lo más tiempo posible. Pero el inventor es consciente de ello. Lo sabe perfectamente. Conoce vuestro carácter, conoce vuestro corazón, conoce vuestra manera de ser. Lo conoce todo de vosotros. Por eso nos da un libro de instrucción. Pero no solamente eso, sino que nos dice, ¿saben? El amor que les propongo yo es un amor que yo voy a derramar sobre vosotros. No es algo que vais a tener que fabricar, es algo que vais a tener que recibir. Hay un versículo en Romanos 5:5, además lo tengo aquí en mi anillo, que todavía lo tengo bien puesto. Y dice así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si no hubiera habido el amor de Dios en nuestros corazones, quizá hubiéramos vivido bien. Pero este milagro del amor que viene sobre ti porque Dios te ama, porque Dios te transforma, es lo que va a permitir que ustedes viven una dimensión que va mucho más allá del simple amor humano. Yo sé que ustedes han decidido hacerlo. Y por eso me alegro esta tarde de confirmar esta promesa y esta boda. Porque sé que vais a acudir a Dios cuando las cosas no irán tan bien. O cuando habrá dudas, o cuando habrá problemas, o cuando vuestras particularidades de cada uno se pondrán a flor de piel así, Dios vendrá y derramará sobre vosotros. Él es el inventor, él es consciente de ello, y ha previsto un mecanismo de protección, de cortafuego o de antivirus, como decimos nosotros, ¿no? Incluso un mecanismo de pura salvación para el matrimonio. Por eso él pretende que el matrimonio es indivisible, es para siempre. Porque él sabe que lo ha creado para ello. Y ha creado todos los mecanismos para salvarlo, para guardarlo y para llevarlo a buen fin. ¿Sabían ustedes, y para terminar, que el primer milagro que hizo Jesús, ¿sabes cuál era? No. Vas a tener que pasar un año más de preparación, entonces. Sí,
Efectivamente. No, pero es la primera vez que se casan, no se preocupen, ¿eh? Así que están todavía así, ¿eh? No, y será la última, seguro. Bueno, ¿sabes que el primer milagro que hizo Jesús lo hizo justamente en una boda? Hizo un milagro totalmente extravagante porque transformó. Llegó un momento donde la boda le faltó vino, ¿eh? La gente estaba bebiendo y gozándose y pasándolo bien, y de repente le faltó vino y no había más vino. Y entonces alguien le dijo a Jesús, así un poco nervioso, diciendo, disculpándose, será, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo creo que vamos a tener que cerrar la fiesta porque ya no hay vino, no hay alegría, no hay gozo, se fue el momento festivo, ya se acabó todo. La alegría prevista se estaba agotando. Experiencia de muchos matrimonios, ¿verdad? Tarde o temprano, si vivimos con nuestros recursos humanos, las baterías se agotan. Pero Dios es consciente de ello. Y entonces en esta historia vemos que este primer milagro que va a hacer Jesús va a decirle, pues llena esto de agua. Y van a llenar unas jarras llenas de agua que servían para lavarse las manos, pues la van a llenar de agua. Y de repente van a traer esta jarra a la mesa del novio. Y le van a coger ahí y de repente le van a servir. Y el novio va a beber y va a decir, pero eso es increíble, es el mejor vino. ¿Por qué me están sirviendo el mejor vino ahora? Y no lo habían hecho al principio, porque normalmente se hace al principio el mejor vino y al final lo peor, cuando todo el mundo está borracho. Y sin embargo, con el milagro de Jesús fue totalmente al revés, ¿no? El último vino era mucho mejor que esto. Bueno, ¿será que simplemente Jesús quería entrar en escena y hacer aquí está? Sería mal conocer a Jesús, ¿verdad? No, el Señor Jesús simplemente quiso este milagro para recordarnos a nosotros la esencia de nuestras vidas. Que Él, cuando quiere transformar las cosas nuevas van a ser mucho mejor que las antiguas. Y en el matrimonio es lo mismo. Cuando el Señor viene, transforma el agua insípida en un vino suculento. Y eso os permitirá vivir hasta el fin de vuestros días, renovado continuamente. Y el testimonio de la gente al novio vino al final de la historia y le dice, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, le dijeron al novio. Y él estaba todo contento. Sí, es verdad. No sé qué ha pasado, pero... Claro, él no era para nada en el asunto. Había ocurrido un milagro que Jesús había hecho, ¿verdad? Y un día, al final de vuestras vidas, quizás... Ojalá alguien venga y diga, wow, lo vuestro. Todavía es mejor ahora que al comienzo. Wow, lo vuestro, después de 30 años, de 40 años de casado, dice, wow, yo y que los jóvenes de vuestra futura época digan, yo quiero ser como antes, madre mía. Quiero vivir una vida como ellos. Y tú dirás, ja, ya sé el secreto. Por mí no fuera posible, pero sé quién lo ha hecho. Amén. Sé quién lo ha hecho. Y yo lo digo también, sé quién lo está haciendo en mi vida. Sé, muchos podrían testificar de ello. Sé quién está haciendo esto en sus vidas. Y quizás en medio de esta congregación hay gente que deberían de decir, Señor, transforma mi agua insípida en un suculente vino. Porque tú lo puedes hacer. Amén. Que el Señor bendiga realmente a los novios. Vamos a pasar, vamos a escuchar otra canción. Mientras están cantando, vamos a pedir que los novios vengan con los padrinos o los testigos para firmar los documentos. Sí. Y es que tu amor es como un sueño. Entonces, no quiero despertar,
Hoy es tan grande lo que siento. Escribir todo este amor en un verso es algo muy difícil de explicar. Cómo el Señor te trajo a mí no lo entiendo, pero no te vas a alejar de mí. Y es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento, que nunca me voy a alejar. Y es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento, poder cantarte lo que siento. Yo intento, no creo que lo podré lograr. Le cantaré mil gracias al cielo, porque eres mi felicidad, amor. Y es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento. Y es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento. El mejor regalo del cielo eres tú. Si mis ojos brillan, lo hacen por tu luz. El mejor regalo del cielo eres tú. Si mis ojos brillan, lo hacen por tu luz. Te digo que... Y es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento. Y es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento, que nunca me voy a alejar de ti. Queremos, en el nombre de la Iglesia Misión Cristiana Canaria, obsequiarle algo. Yo me toca la Biblia siempre. Ander y madre, madre y Ander. Yo les voy a confesar a ellos hoy, el día de su boda, y a todos ustedes. Me acuerdo que cuando vino esta preciosa pareja a la iglesia, yo enseguida le dije a mi mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y me dijo, dice, Ander y madre. Y claro, yo soy medio totufo, ustedes me van a perdonar, pero yo no sabía quién era Ander y quién era madre. De verdad, de verdad. ¿Por qué digo esto ahora, no? Porque en el fondo de esto se trata, ¿no? De llegar a un punto en el matrimonio en que no se sabe dónde empieza Ander y dónde termina madre, o dónde empieza madre y dónde termina Ander, ¿no? Que pueda ser uno en el amor de Dios, y eso solo a través del Señor se puede llegar a lograr. Me gustaría ahora, al hacerles entrega de la palabra de Dios, pues me gustaría decirles que no van a haber problemas, pero van a haber problemas. Que van a haber fracasos y van a haber fracasos. Que van a haber muchas cosas. Pero embarcados en las letras de este libro, todo es posible. Todo es posible. Y
incluso lo puedo decir de experiencia personal, ¿no? De que muchas veces en un matrimonio se dice, yo no aguanto más. Pero siempre está la voz del Señor, de esa tercera persona que este libro invita cada día a contar con él, que dice, mentiroso, si estamos empezando. ¿Eh? Para cualquier proyecto, para cualquier cosa, que la palabra de Dios, que Jesucristo se encarne en la vida de cada uno de ustedes. Que ella en ti pueda ver los ojos de Jesús y tú en ella la sonrisa, la paciencia y todas aquellas cosas maravillosas que solo a través de Cristo y escritas en esta palabra están, lo podéis lograr. Que el Señor les bendiga y en nombre de la Iglesia Misión Cristiana Canaria quisiera hacerle entrega a ustedes de lo, el mejor legado que le pudiera dar en este día, la palabra de Dios. Dios los bendiga. Muy bien, pues vamos a dejar salir a los novios. Después dejaré esto en manos de los maestros de ceremonia. Pero vamos a dejar que salgan los novios. ¡Viva los novios!